Bueno, yo soy Nora Biallo, soy miembro del Plenario de Trabajadoras y del Polo Obrero, soy docente en Hurlingham, en la provincia de Buenos Aires. En el caso de los docentes, se ha abierto un proceso de lucha muy grande, muy profundo, tan profundo como el ajuste que quiere aplicar Rouskau, porque con la ley de emergencia económica lo que se plantea es el recorte salarial, o sea, la rebaja directamente por ley de los salarios y el pago en patacones, que también es una rebaja salarial. Aparte de que están totalmente cuestionados los comedores escolares porque no se paga a los proveedores. Ya hay muchos distritos, Ituzaingó, parte de las escuelas de Morón, 3 de febrero, que se han cerrado los comedores escolares. Entonces el problema educativo, que está profundamente ligado al presupuesto, se ha transformado o ha dado lugar a una rebelión de los docentes, una rebelión de los médicos, una rebelión de los trabajadores estatales de la salud, una rebelión en ANSES, una rebelión en IOMA. Todos los compañeros estatales estamos peleando, pero la docencia, ser tan, tan mayoritaria, tiene una incidencia muy grande, que comenzó a calentarse ya con los primeros cortes de ruta en el medio de las vacaciones de invierno. Pero nosotros consideramos que no se puede evanecer la fuerza de las miles de mujeres que vienen de todo el país y trayendo tremendas experiencias y discutiendo cómo salimos de esto, lo que nos ha llevado el TJ, la Alianza y compañía. Esto no puede quedar en una hoja de papel solamente. Y estando el Congreso a piquetero para el 4, es una enorme oportunidad para llevar esta fuerza allí. Bueno, esta es un poco la idea. Y la marcha, creemos que fue una marcha profundamente combativa y reflejando justamente ese punto, ¿no? Me llamo Fulvia Condorí, soy compañera, pareja de César Raineri, uno de los detenidos por el último corte de ruta. Estoy hablando de la Ruta Nacional 34 de General Mosconi, de la provincia de Salta. Se ha llegado hasta la ciudad de La Plata para participar en este Encuentro Nacional de Mujeres con un montón de propósitos. Uno de ellos, en principio, había sido pedir la solidaridad expresa de parte de esta gran cantidad de mujeres que se han convocado acá en esta ciudad en relación de pedir la excarcelación de los compañeros. Pero estando nosotras en viaje, el día sábado, conocemos la noticia de que los compañeros han sido puestos en libertad. Pero hemos decidido quedarnos, a pesar de nuestra ansiedad por volver a reencontrarnos con los compañeros, porque este régimen tiene otros compañeros presos. Tenemos que hablar del caso de Alí, del compañero Castel, de otros 27 detenidos que tiene la provincia de Salta en relación a una toma de una municipalidad que se hace en la ciudad de Salvador Maza, que es una frontera con Bolivia. Y por otra parte nos queda el mal gusto de que cada corte de ruta nos ha dejado a los salteños un saldo importante de fallecidos, de asesinados en realidad. Tanto la prensa como todos los que hemos estado participando como comunidad en el enfrentamiento hemos visto cómo la policía y cómo la gendarmería son los que han utilizado sus armas para matarlos. Y en relación a esto, lógicamente la justicia que está supeditada al Poder Ejecutivo Provincial y al Nacional no han resuelto absolutamente nada. Yo tengo un proceso por parar, por estar en el movimiento Mujeres en Lucha, para lo que más. Tengo un proceso de la ruta, por cortar la ruta. Tengo un proceso por calumnia y injuria, porque yo por una radio, soy rebocona, dije, acá hay que poner preso a Veralí. Estamos en la Comisión de Derechos Humanos. Bueno, quería denunciar la persecución política y sindical que han estado llevando adelante la patronal sindical la patronal de la cooperativa del puerto de Argentino. Persiguieron políticamente a 3 compañeros, fueron echados a punta de pistola. Estos compañeros son de Mateis María, Suárez Claudio y Ojer Horacio. Bueno, a ellos se lo han echado con el
con una excusa, el trabajo lo provocaron, trataron de hacer enfrentamientos para tener una excusa para echarlos, realmente no tenían motivos. El motivo por el cual querían hacer todo esto es porque ellos están luchando por las reivindicaciones de no trabajar en negro, de tener 8 horas de trabajo y no las horas que están trabajando que realmente son negreras. Ahora los compañeros tienen causas judiciales, están tratando de ser reincorporados al trabajo porque en este momento no están trabajando, tienen familias a cargo y no tienen ingresos. En Villa Regina nosotros tenemos la primera carpa negra, se hizo Villa Regina, enfrente de los curas, o sea, de la iglesia, para la ruta 22. Hay carteles que dicen, tengan cuidado porque acá en Villa Regina hay 5 muertos desaparecidos y no sabemos qué pasó. Estamos en el 2001 y bueno, la policía, ¿cómo no vas a saber quién mató a la taxista si sos de Villa Regina y estamos todos igual? No sabemos que la policía. O sea, todos los que estamos viviendo fue porque nos empezaron a vender el país en el proceso, porque fue una dictadura militar, pero una dictadura cívico-militar, porque los militares no nos pusieron el trabajo sucio, mientras todos los otros de arriba, Martínez de Hoy, todos los demás, son los que nos vendieron el país, son los que estamos viviendo. Soy la mamá de Débora San Martín, de Mar del Plata. Mi hija fue a trabajar, esta mujer la va a buscar y a los 2 días la encuentran muerta. Mi hija estaba muy golpeada en la cara, en el estómago, tiene marcas en las manos. Bueno, nosotros lo único que pedimos a los familiares es que se haga justicia, que esto no quede impune como todos los otros casos en Mar del Plata que hay muchísimo. Hasta ahora no tenemos respuesta concreta, pero sí tenemos hay sospechoso. Como te decía hoy, esta chica Rosana Berselli es una de las principales sospechosas, pero nunca fue detenida. Que la gente tome conciencia que hoy me pasó a mí, mañana le puede pasar a cualquiera. Entonces yo les pido a la gente que se una a la lucha, que no me dejen sola, que no nos abandonen, porque nosotros somos 2 con mi marido que estamos luchando todos los días. Básicamente nuestra lucha empieza a partir del asesinato de la señora Marcelina Meneses y su hijo Joshua Torres. Para nosotros es un asesinato, aunque no está aprobado. Marcelina iba en un tren que salía de Espeleta hacia Avellaneda, iba con su bebé Joshua Torres. Un 10 de enero salió de su casa a las 9 de la mañana. Toma el tren y justo antes de llegar a la estación Avellaneda, minutos antes se dispone a bajarse.
con su bebé en un brazo y con bolsos en otro, el bolso de bebé que no lleva porque su nene tenía 10 meses. Sin querer, roza con el bolso a un pasajero, de más o menos entre 40 y 50 años. Este hombre se da la vuelta y le mira iracundo y le dice: boliviana de mierda, ¿por qué no te fijas por dónde caminas? Marcelina no dijo nada, siguió su camino y a todo eso empezó a generarse dentro de ese vagón una serie de insultos por todos los pasajeros. Hubo también gente que la defendió, pero fue muy poca. El único testigo en la causa que estuvo defendiendo a Marcelina se dio la vuelta por solo entre 5 y 10 minutos y alcanzó a escuchar que dijo: hijo de puta, ¿qué hiciste? La tiraste. El tren se detuvo por solo 10 minutos y después siguió su marcha como si nada. Cuando el testigo llega a Avellaneda, ve que hay un tumulto de gente, va y se da cuenta que era el cuerpo de Marcelina con su bebé Joshua, ya sin vida tal vez. Ese estigma que cargamos los extranjeros, que el peruano es ladrón, que el boliviano es humilde y es trabajador, tal vez sirve para demonizar algunos rasgos nuestros, para decir que somos culpables de la desocupación, para decir que somos los culpables del embotellamiento, entre comillas, de los hospitales, cuando no es así, cuando las estadísticas no les mienten. Esta doctora ha salido a defender a todos los compañeros, no solo a los nuestros, que, o sea, me refiero a Raineri, a Barraza y a Gil, sino ha tomado las causas de todos los compañeros que han sido en el momento de la represión procesados o detenidos. El gobierno provincial, con acuerdo de otros que no tienen absolutamente nada de ética, que son los que van a conformar un tribunal de ética, irónicamente, pretenden sacarle la matrícula y pretenden, lógicamente, aislarla a Mara Puntano de la defensa que pueda ejercer de aquí en más, porque entendemos nosotros que este gobierno que se está cayendo de a pedazos dentro de su política, la única respuesta que tiene para darnos seguramente va a seguir queriendo tomar el rumbo de la represión. La represión, más bien, abrir un diálogo serio, responsable, respetuoso. Personas que se reúnen para hablar, para un encuentro fraternal. Es con diálogo y con y no violencia que vamos a construir una política de contención social. Nosotros tenemos en este momento varias de las ciudades, es decir, tenemos Salvador Massa, Huaray, Tartagal, General Moscón, Embarcación, con todo una cantidad impresionante de gendarmes que van y que vienen y que nos piden este documento cada cuadra. Es una ciudad que invadida. Y lógicamente, dentro de las garantías constitucionales, el accionar de la gendarmería pretende aparecer como si estarían garantizando la seguridad. Con el cuento de la seguridad, entonces están interviniendo en la vida diaria y habitual de cada uno de los ciudadanos. No, no.
Martín, que es uno de los mayores productores de petróleo y de gas sobre todo, tiene, entre los índices que ha dado el mismo gobierno, un 70% de desocupación. Concluido la última reunión, donde obtuve financiamiento para proyectos de inversión por más de 20 millones de pesos para el sector privado, para riego sobre todo y para obras de infraestructura. La causa de los compañeros había sido en relación a que habían cometido sedición. Acusar a los compañeros de cometer sedición significa que se han levantado en contra de la patria. ¿Y en el marco de qué? En el marco de habernos convocado a todos los ciudadanos en una plaza o en la ruta a deliberar qué era lo que podíamos hacer para solucionar nuestros problemas. Eso se ha llamado para el gobierno sedición. Y hoy involucra a todos los compañeros que están en la plaza del Aguante, en General Mosconi, con distintos pedidos de captura, motivos por los cuales los compañeros no pueden desplazarse por fuera del circuito de una plaza. Tanto con cualquiera de las necesidades habituales, el hecho de comer, de dormir, de bañarse, la necesidad de higienizarse, todas las tienen que hacer dentro de la plaza porque están amenazados. El gobierno de la provincia no tiene ningún empacho en permanentemente amenazarlos a través del diario, que es el diario Tribuno, que pertenece a Romero, que es el gobernador de la provincia. Y bueno, y cada vez que se hace mención a los piquetes, remarca con pedido de captura. Nosotros entendemos que políticamente estamos acéfalos. Los distintos cortes de ruta del 97 hasta ahora se han ido cambiando, ¿no es cierto? Se han ido haciendo intervenciones al gobierno municipal. Y tenemos un nuevo interventor, un interventor que por supuesto no existe. En el sentir del pueblo está que no tenemos ningún político a quien dirigirnos, por lo tanto entendemos que podemos practicar la democracia directa en asambleas populares para ver cómo resolvemos nuestra situación. Somos nosotros los que vivimos ahí y si no hay a quien contarles nuestros problemas, entendemos que lo podemos hacer nosotros mismos. Yo me llamo Diana y soy de Buenos Aires y estuvimos acá en el taller de Mujer y Derechos Humanos y me parece que fue un taller en el cual pudimos hablar de todas las violaciones a los derechos humanos, quizás en la historia en general, pero hablamos especialmente de la violación de derechos humanos desde la época de la dictadura militar hasta la actualidad y cómo se ha reprimido tremendamente durante la dictadura, la impunidad posterior, cómo hasta hoy existe impunidad y la represión actual a todos los que están luchando, que se expresa en cárcel, en persecuciones, en amenazas, intimidaciones, pero me parece que quizás lo más importante es que pudimos hablar desde los testimonios de nosotras mismas. Yo soy Andrea, soy psicóloga, milito en el Partido de Trabajadores por el Socialismo y bueno, estoy dando acá en La Plata justamente un seminario sobre clase y género. Participo generalmente de los encuentros y bueno, este año me vine con más ganas todavía porque estoy dando un seminario acá sobre el tema y me metí en los talleres de salud, derechos reproductivos, salud reproductiva, que en realidad es un taller que se le cambió el nombre porque siempre fue de anticoncepción y aborto. Y este año parece que hubo alguna matrufia que desconocemos, por la cual la Iglesia, con el peso que tiene, trató de modificar este contenido. Pero bueno, con la gente de la Comisión por el Derecho al Aborto, con la gente de ATEM, con las Azucenas, que es una organización feminista de aquí de La Plata, y bueno, y todas las que estamos por el derecho al aborto, hicimos bastante hincapié en este punto para que se cambiara nuevamente el nombre y bueno, discutimos mucho porque había una minoría, digamos, muy empecinada en querer imponernos a todas las mujeres con fe, sin fe, ateas y con otra fe que su propia visión de las cosas, ¿no?
la que dicen las chicas acá en la exposición, yo aborto, tú abortas, nosotras callamos, me parece que es muy importante. En mi taller se dio que, por ejemplo, empezaron a presentarse y decían, soy María, tengo dos hijos, soy Juana, tengo tres hijos. Cuando llegué a mí dije, hola, soy Andrea y tengo dos abortos hechos libremente, decididos por mí misma. Y bueno, fue medio como que a partir de ahí las demás dijeron, sí, yo aborté y estoy a favor del aborto. Pero es un tema que se calla hipócritamente, pero las estadísticas dicen que más o menos de tres mujeres, una, dos, tienen un aborto hecho, y me parece que es hora de que se plantee públicamente y exigir con más vehemencia todavía que ese sea un derecho para todas. Yo tengo la suerte quizás de pertenecer a un sector que puede pagar un aborto clandestino en condiciones de seguridad, pero lo que se discutió ahí es el tema de que el aborto tiene que ser un derecho libre y gratuito en los hospitales públicos, porque son cerca de 400 mujeres las que mueren en este país. Es la primer causa de muertes de mujeres jóvenes en nuestro país, los abortos clandestinos, hechos en condiciones sin asepsia y en malas condiciones, que bueno, que es, obviamente afectan a los sectores más empobrecidos, a los sectores populares, a las mujeres trabajadoras. Educación pública, gratuita y laica como derecho inalienable. Repudio total y absoluto a la ministra Patricia Bullrich. ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! 55 niños mueren por día. No al pago de la deuda. Repudio a la actual ministra de Trabajo, Patricia Bullrich. Repudio al operativo Cabañas 2001. El no pago de la deuda externa. Solidaridad con los presos de General Mosconi. No pago de la deuda externa. El no pago de la deuda externa. El no pago de la deuda externa ilegítima e inconstitucional. Y por el no pago de la deuda externa. Thank you.